Cuando entramos a la gestión, encontramos varios barrios que estaban en esa situación. Son calles públicas que los vecinos cierran, como vos dijiste, espontáneamente, por un tema de seguridad. No han habido barrios nuevos que se vayan cerrando porque han venido a pedir autorización y obviamente se les ha denegado porque uno no puede cerrar una calle pública. Y bueno, lo que hemos ido haciendo es ir abriendo cada uno de ellos, ¿sí? De manera paulatina, bueno, vamos con cada uno de ellos solicitando la apertura de las calles públicas. Mira, cuando ingresamos, encontramos aproximadamente unos 15 barrios que tenían un convenio con la gestión anterior.